are so thrilled to be with you tonight. Estamos tan emocionados de estar aquí con ustedes esta noche. We just want to share a little bit with you tonight. Solo queremos compartir con ustedes esta noche. Some of the things that we have learned in the 7 years we've been in the business. Algunas de las cosas que hemos aprendido durante estos 7 años que hemos estado en el negocio. How many of you, when you saw the plan? ¿Cuántos de ustedes, cuando vieron el plan por primera vez, you were going to be a diamond in 1 year? Supieron en ese momento que iban a llegar a diamantes en un año. Didn't you feel that way? ¿Se sienten de esa manera? It looks so easy. Se ve tan fácil. Six, you sponsor six. Auspicias a 6. You can do that in your first week. Puedes hacer eso en la primera semana. The next week, they'll sponsor 4. La siguiente semana, cada uno de ellos va a auspiciar a 4. It may take you a couple more weeks to help them sponsor their 2. Quizá te puede llevar un poquito de más tiempo para que cada uno de ellos auspicie a sus 2. So then you have to wait 6 months to qualify. Entonces te tienes que esperar 6 meses para calificar. So in 1 year you can be a diamond. Así que en un año puedes ser diamante. That's what I thought. Eso es lo que yo creí. Of course, the first 6 people we showed. Por supuesto, las primeras 6 personas a quienes enseñamos el plan. The ones that we saw their names when we first saw the plan. A los cuales vimos sus nombres en las bolitas cuando vimos el plan. They all said no. Todos dijeron que no. The next thought I had. El siguiente pensamiento que tuve. Was that the Amway business was going to end with Bo and Sandy Short. Fue que el negocio de Amway iba a acabar con Bo y Sandy Short. They were going to talk about us all over the world. Iban a hablar acerca de nosotros alrededor del mundo. So the business started with Rich and Jay and Dexter and all the way through all these diamonds, they say, and then it ended with Bo and Sandy Short. Oh, por supuesto, el negocio había empezado con Rich y Jay y luego con Dexter Yeager y luego Bo y Sandy Short. So, because we didn't think we would ever sponsor anyone. Porque realmente nosotros nunca pensamos que íbamos a poder auspiciar a nadie. So I just want you to have hope and belief. Así que solo quiero que tú tengas esperanza y creencia, fe. Because if you have felt this way, porque si tú te has sentido de esta manera, then it's okay, you can go diamond too. Estás perfecto, puedes llegar a diamante también. We finally sponsored a few people in the business. Finalmente auspiciamos a algunas personas en el negocio. And then we waited for them to do their job. Y entonces esperamos a que ellos hicieran el trabajo que les correspondía. I don't know if any of you ever did that. No sé si alguno de ustedes lo ha hecho. We figured we had sponsored ours, they needed to go sponsor theirs. Nosotros supusimos que como nosotros habíamos auspiciado a los nuestros, ellos tenían que salir a auspiciar los de ellos. And guess what? ¿Y adivina qué? They didn't do it. No lo hicieron. You know, we finally realized. Finalmente nos dimos cuenta that this was our business. Que este era nuestro negocio. And if it was going to grow, y si iba a crecer, it was up to us. Dependía de nosotros. You know, our upline sat down with us one time. Un día nuestro upline se sentó con nosotros. And they said, if you want to be a direct, y nos dijo, si quieren ser un directo, you only have to go out and personally sponsor 75 people. Solamente tienes que salir y buscar y auspiciar a 75 personas. And what he was trying to say, y que lo que él estaba tratando de decirnos, was that it was our responsibility. Es que era nuestra responsabilidad. And so when we finally realized that, así que cuando eventualmente nos dimos cuenta de esto, that it was our responsibility to not only to sponsor our own people, de que no era solamente nuestra responsabilidad auspiciar a nuestros propios frontales, but to go down in our depth and to help them sponsor people, pero ir en profundidad y ayudarlos a cada uno de ellos a que auspiciaran a nueva gente. That's when our business started to grow. Entonces fue cuando nuestro negocio empezó a crecer. You know, sometimes as you build this business, you're going to feel out of balance. Muchas veces cuando construyes este negocio te vas a sentir fuera de balance. I know as we started to build the business, sometimes we felt like Amway was the only thing in our life. Cuando nosotros empezamos a desarrollar en serio el negocio, sentimos en algún momento que Amway era lo único en nuestras vidas. And I guess that's okay sometimes. Y creo que eso está bien algunas veces. You know, sometimes when you're working very hard toward a goal, muchas veces cuando estás trabajando duro, acercándote hacia una meta, you have to be focused. Tienes que estar enfocado.
you're going to sometimes have to put aside some things that may be distracting you. Muchas veces vas a tener que hacer a un lado cosas que te distraigan. Now that doesn't mean you have to give up everything else in your life. No significa que tienes que deshacerte de las demás cosas en tu vida. But for a short period of time. Pero por un periodo corto de tiempo. You have to put your focus on this business. Vas a tener que poner todo tu enfoque en este negocio. That's the only way that it's going to work. Esta es la única manera que va a trabajar, que va a funcionar. Later on, after you've gone diamond, después, cuando hayas llegado a diamante, you can do all those other things. Vas a poder hacer todas las demás cosas. A lot nicer than you did before. Y mucho mejor que antes. I just want you to know that, as I said, it is your responsibility. Solo quiero que tú sepas, como ya lo dije, que es tu responsabilidad. And that your group is watching you. Y que tu grupo, nuestro grupo, nos está viendo. That the example that you set, que el ejemplo que nosotros ponemos, is critical to the growth of your group. Es crítico para el crecimiento de nuestros grupos. The people in your group are going to duplicate you. La gente de tu grupo te va a duplicar. So you need to ask yourself, así que necesitas preguntarte a ti mismo, am I following the 8-step pattern? ¿Estoy siguiendo el patrón del éxito? Am I doing the things that my upline is teaching me? ¿Estoy haciendo las cosas que mi upline me está enseñando? You're going to be duplicated about 80% of the good stuff you do. Te van a duplicar más o menos el 80% de las buenas cosas que tú hagas. And about 110% of the wrong stuff. Pero más o menos el 110% de las cosas que haces mal. So make sure that you are following the duplicatable things that your upline is teaching you. Asegúrate entonces de que estés haciendo las cosas duplicables, buenas, que tu upline te está enseñando. I just want to tell you that there are going to be three things that you cannot count. Solo quiero que entiendas que hay tres cosas que no puedes contar. If you're going to be successful in this business. No debes de fijarte si vas a ser exitoso en el negocio. The first thing is that you cannot count the time that it's going to take you. No te fijes en el tiempo que te va a llevar. Anything worthwhile is going to take time. Cualquier cosa que vale la pena toma tiempo. You know, this business, we tell you, is going to give you total and complete financial freedom. Ya lo hemos dicho varias veces que este negocio te va a dar control y libertad financiera completo. So you have to understand that you're going to give up time. Así que tienes que entender que vas a tener que ponerle tiempo. I think that that's a very big struggle with a lot of us. Ese es una lucha interna dentro de muchos de nosotros. We have to decide if we're going to be amateurs in the business or professionals. Vamos a decidir si vamos a ser novatos en el negocio o vamos a ser profesionales. You have to focus on what you're doing and not focus on how long it's taking you. Tienes que enfocarte en lo que estás haciendo y no en el tiempo que te está tomando. Don't count how long you've been in this business. No te fijes en el tiempo que llevas en el negocio. You have to focus on the effort that you're making. Te tienes que enfocar en el esfuerzo que estás poniendo. The second thing, if you're going to be a professional, la segunda cosa a tomar en cuenta si quieres ser un profesional, is that you can't count the money that you're having to invest in your business. Es que no tienes que estar fijándote todo el tiempo en el dinero que estás invirtiendo en el negocio. When we first got in the business, I would look at things that tools that I was buying. Cuando nosotros empezamos en el negocio, yo me fijaba mucho en las herramientas que estábamos comprando. I would look at the products. Veía los productos. And I would look at them as expenses. Y me fijaba en ellos, los veía como si fueran un gasto. I would think to myself, look at all the money we're spending on tapes. Me decía a mí misma, fíjate todo el dinero que estamos gastando en cassettes. Look at how much money we're spending on conventions. Mira todo el dinero que estamos gastando en convenciones. That is a very amateur attitude. Esa es una actitud de novato. If you're going to be a professional, si vas a ser un profesional, understand that this is a business. Entiende que esto es un negocio. You're going to have to make investments. Vas a tener que invertir. Any of you who have been in a business before this? Cualquiera de ustedes que haya tenido un negocio propio antes de este? Understand that the investment in this business is very small. Entienden que la inversión de este negocio realmente es muy pequeña. The big investment is yourself. La inversión más grande es la que haces en ti mismo.
The third thing that you can't count if you're going to build this business. La tercera cosa en la que no tienes que fijarte demasiado al construir este negocio. Is the effort that you're going to have to put in. Es el esfuerzo que vas a tener que poner. I know when we got in the business, Bo was showing the plan 15 to 20 times a month. Yo sé que cuando nosotros empezamos el negocio, Bo estaba enseñando el plan de 15 a 20 veces a la semana. And I went with him whenever I could. Y yo iba con él todas las veces que podía. I worked in our depth. Trabajaba en la profundidad. And we were constantly working our business. Y constantemente estábamos trabajando en el negocio. The first month in the business, we made $6. El primer mes del negocio ganamos $6. And for all the effort we put in, y para todo el esfuerzo que habíamos puesto, that's not a very good return. No es mucha ganancia. Now I can't tell you how much money we make now a month. No te puedo decir realmente cuánto dinero ganamos hoy en día al mes. I want you to know that this business is worth your time. Quiero que sepas que este negocio vale el tiempo. This business is worth your effort. Este negocio vale el esfuerzo. And it is worth the investment that you have to make. Y vale la inversión que tienes que hacer. There's going to be times when everything's going great in your business. Van a haber tiempos en que todo vaya perfecto en tu negocio. Don't worry, that won't last. No te preocupes, no va a durar mucho tiempo. There are going to be times when things are going terrible in your business. Y van a haber veces cuando las cosas en el negocio vayan fatal. And don't worry, that won't last either. Y no te preocupes, tampoco va a durar. The business is like a roller coaster. El negocio es como una montaña rusa. And what happens is later on, lo que pasa después, is that the valleys are higher than the mountains used to be. Es que los valles son mucho más altos que lo que eran las montañas. And if you will just have the faith, si tienes la fe, to hang in there long enough, de mantenerte ahí suficiente tiempo, to do the work, de hacer el trabajo, we're going to see you walk on this stage as a diamond. Te vamos a ver caminar aquí en el escenario como un diamante. And we believe in you. God bless you. Here's Bo. Y nos va a dar muchísimo gusto. Dios los bendiga. Aquí está Bo. I'm sure a lot of diamonds have come forward. Estoy seguro que muchos diamantes han salido ya. And said there's going to be an explosion of diamonds in Mexico. Y han dicho que va a haber una explosión de diamantes en México. And I know many of you. Y yo conozco muchos de ustedes. Don't believe that. Yo sé que muchos de ustedes no creen eso. That's okay. Eso está bien. But it's still true. Pero es la verdad. There's going to be an explosion of diamonds in Mexico. Va a haber una explosión de diamantes en México. Because enough people believe. Porque suficiente gente cree. For it to be true. Para que esto es verdad. A famous writer in the United States. Un escritor muy famoso en los Estados Unidos. Says this. Dice esto. A shared vision is not an idea. Una visión compartida no es una idea. It is a force in people's hearts. Es una fuerza en los corazones de las personas. A force of impressive power. Una fuerza de un poder impresionante. It fills their desire to be connected. Llena su deseo de estar conectados. In an important undertaking. En una empresa importante. See, there's enough people in this room tonight. Hay mucha gente en este cuarto hoy. There's enough people in the first half of this room tonight. Hay suficiente gente en esta mitad, en la mitad nada más de este salón esta noche. To create an explosion. Para crear una explosión. But in order to move forward. Pero para poder movernos adelante. It's so important. Es tan importante. That you always do the basics of the business. Que siempre hagas los básicos del negocio. I hate the basics of anything. Yo odio los básicos de todo. Because it takes work. Porque toma trabajo. People have asked me. La gente me ha preguntado. Did you enjoy the journey? ¿Disfrutaste la jornada? They would say, enjoy the journey. Me decían, disfruta la jornada. Sandy would say, on the way to diamond. Sandy decía, hacia diamantes. Enjoy the journey. Disfruta el viaje. Well, here's how I feel. Aquí es como yo me siento. I hated the journey. Yo odié el viaje. I didn't like it. A mí no me gustó. Who wants to be gone every night? ¿Quién quiere estar fuera todas las noches? But let me say this. Pero déjame decirte esto. I hated the journey. Odié la jornada. To work. De trabajar. Every day. Todas las noches. Back and forth. De adelante y atrás. Every day. Todos los días. Forever. Para siempre. So even though I didn't like the journey in this business. Así es que aunque no me gustaba el viaje en este negocio. Now understand this. Ahora entiende esto. I love the journey as a diamond. Me encanta el viaje como diamante. This is a great journey as a diamond. Esta es una tremenda jornada como diamante. The going a diamond is filled with frustration. El llegar a diamante está lleno de frustraciones. And as I look back on our history in the business. Y mientras vino atrás a nuestra historia en el negocio. Our history is so brief. Nuestra historia está tan corta. I've only been in the business 8 years. Solamente estoy en el negocio 8 años. But when I have such respect for the leaders. That have been in this business for years. Por eso siento tanto respeto por los líderes que han estado en este negocio por años. And have cleared this path for us to walk. Y han limpiado el camino para que nosotros caminemos. But even for a young diamond. Pero aún para un diamante joven.
There are simple truths to the business. Hay verdades simples acerca del negocio. I learned six. Yo aprendí seis. And I'll give them to you. Y te las voy a platicar ahora. Number one. Número uno. When the dream is big enough. Cuando el sueño es suficientemente grande. The facts don't count. Los hechos no cuentan. I heard that eight years ago. Escuché eso hace 8 años. And it sounded silly. Y se escuchaba tonto. When the dream is big enough. Cuando el sueño es suficientemente grande. The facts don't count. Los hechos no cuentan. And I used to think. Y yo pensaba. Of course the facts count. Claro que los hechos cuentan. They're the facts. Son los hechos. But here's the truth. Pero aquí está la verdad. If you can dream big enough. Si tú puedes soñar suficientemente grande. You create your own set of facts. Tú creas tus propios hechos. You create your own reality. Tú creas tu propia realidad. Baltasar Gracián. Baltasar Gracián. In 1647. En 1647. Said this. Dijo esto. Hope. Esperanza. Is a great falsifier of truth. Es un excelente falsificador de la verdad. All you have to ride on now. Todos ustedes alguna vez. Is hope. Lo que tienen es esperanza. I hope it's true. Espero que sea verdad. I hope it's true. Espero que sea verdad. I hope it's true. Espero que sea verdad. And it falsifies the truth. Y falsifica la verdad. In 1579. En 1557. John Lilliufius. John Lilliufius. Said this. Dijo esto. It is the disposition of the thought. Es la disposición de los pensamientos. That altereth the nature of the thing. Que altera la naturaleza de las cosas. It's what you think. Es lo que piensas. It changes everything. Lo que cambia cualquier cosa. Number one. Número uno. When the dream is big enough. Cuando el sueño es suficientemente grande. The facts don't count. Los hechos no cuentan. Put your pictures in front of you. Pon las fotografías enfrente de ti. Put them in your automobile. Ponlas en tu carro. Look at them every day. Velas todos los días. Touch them every day. Tócalas todos los días. Number two. Número dos. I heard this. Escuché esto. I thought this was silly. Pensé que era tonto. But it's true. Pero es cierto. It's simple. Es simple. But it's true. Pero es cierto. Some will. Algunos lo harán. Some won't. Algunos no. So what? Entonces qué? Next. El que sigue. Some will. Algunos lo harán. Some won't. Otros no. So what? ¿Y qué? Next. El que sigue. In the United States. En los Estados Unidos. We sing that in a song. Nosotros cantamos eso en una canción. Some will. Algunos lo harán. Some won't. Otros no. Will you? Lo harás tú. Will you? Lo harás tú. And if you will. Y si tú lo harás. So what? Entonces qué? Next. El que sigue. There has to be a next. Tiene que haber un el que sigue. You have to always go to the next one. Tú siempre tienes que ir con el próximo. Understand this. Entiende esto. Some will. Algunos lo harán. And most won't. Y la mayoría no lo harán. But you don't need most. Pero no necesitas a la mayoría. You need six. Necesitas seis. Just six. Solo seis. Just six. Solo seis. Just a handful. Solamente una mano. Just that row. Solamente esa fila. Just a part of this row. Solamente esta parte de esta fila. A small part of this room. Una pequeña parte de este cuarto. Number one, when the dream is big enough. Número uno, cuando el sueño es suficientemente grande. The facts don't count. Los hechos no cuentan. Number two, some will. Número dos, algunos lo harán. Some won't. Otros no. So what? Entonces qué? Next. El que sigue. Number three. Número tres. I heard this. Escuché esto. I didn't like this. No me gustaba. This took work. Pero funciona. Build a relationship. Crea una relación. And a direct ship will follow. Y el directo vendrá. Build a relationship. Crea una relación. And then you have a direct ship. Y tendrás un distribuidor directo. I didn't want to build a relationship. Yo no quería construir una relación. I wanted to build a business. Yo quería construir el negocio. I wanted you to go direct. Yo quería que tú fueras directo. Let's go. Vamos. Move. Muévete. No. No. Build a relationship. Crea una relación. Let me give you some advice. Déjame darte unos consejos. Two things. Dos cosas. They're simple. Son simples. Keep your motives pure. Mantén tus motivos puros. You want to build a relationship? ¿Quieres crear una relación? Keep your motives pure. Mantén tus motivos puros. Here's an example. Aquí hay un ejemplo. If you're picking up the phone to call someone in your business, si estás levantando el teléfono para llamarle a alguien en tu negocio, ask yourself one question first. Pregúntate una cosa primero. Are you calling for yourself? ¿Estás llamando por ti mismo? Or are you calling to help them? ¿O estás llamando para ayudarlos a ellos? If you're calling for yourself, si estás llamando para ti mismo, hang up the phone. Cuelga el teléfono. If you're calling for them, si estás llamando para to ellos, help them, para ayudarlos, then make the phone call. Entonces haz la llamada. The second bit of advice. El segundo consejo. If you were riding in my car, si tú estuvieras manejando mi carro, Monday night, lunes en la noche, I would tell you this. Yo te diría esto. Never. Nunca. Ever. Nunca. Believe your publicity. Creas tu publicidad. It's called edification. Se llama edificación. We teach people how to applaud. Nosotros les enseñamos a la gente cómo aplaudir. People will come to you and say you're great. La gente vendrá contigo y te dirá que eres grandioso. I want to be like you. Yo quiero ser como tú. I want to show the plan like you. Quiero dar el plan como tú. I want to talk like you. Quiero hablar como tú. And the day you believe that, y el día que te creas eso, is the day you separate yourself from your group. Es el día que te separas a ti mismo de tu grupo. It's called edification. Se llama edificación. It's given to you. Es darte tú it's mismo. Precious. Es precioso. And you're supposed to give it back. Y debes se supone que lo regreses. When someone says I want to be like you, cuando alguien dice yo quiero ser como tú, say I appreciate that. Dile oye, agradezco eso. But I know one thing. Pero sé algo. One day, algún día, I'll be chasing you. Yo te estaré persiguiendo a ti.
Never believe your publicity. Nunca creas tu propia publicidad. Build a relationship. Crea una relación. And a directship will follow. Y el directo llegará. Number four. Número cuatro. Oh, I didn't like this one. Ay, esta no me gustaba para nada. I would travel 18 hours to hear this. Viajaba 8 horas para escuchar I would leave my family to hear this. Dejaba mi familia para escuchar esto. I would pay my money to sit in these rooms. Pagaba mi dinero para sentarme en lugares como este. And some speaker would walk to the stage. Y un orador llegaría al escenario. And say this. Y diría esto. Books. Libros. Tapes, cassettes, conventions, convenciones. Oh, I know. Ah, ya sé. I hear that on tapes. Escuché eso en los cassettes. I didn't need to come all the way here to hear that. Yo no tenía que venir hasta acá para escuchar eso. Books, libros, cassettes, conventions, convenciones. But let me tell you the truth. Pero déjame decirte la verdad. It may be simple. Puede ser simple. But it's powerful. Pero es poderosa. When I speak in schools throughout the United States. Cuando yo hablo en las escuelas en Estados Unidos. One thing I tell our children. Algo que les digo a los niños. Is you are nothing more in your whole life. Es que no son nada más en su vida. Than a total. Que un total of the books you've read, de los libros que has leído, the people you take advice from, la gente de la que has tomado consejos, and the people you associate with, la gente con la que te asocias. Read books. Lee libros. I didn't like to read when I got in the business. A mí no me gustaba leer cuando yo entré al negocio. I knew how to read. Yo sabía leer. But I didn't like to read. Pero no me gustaba leer. And I would lay in bed at night. Y yo me acostaba en la cama en la noche. And my wife would say 15 minutes a night. Y mi esposa me decía 15 minutos cada noche. You understand? ¿Entiendes? If you don't like to read, si no te gusta leer, 15 minutes, 15 minutos, is a lifetime. Es toda una vida. It's a lifetime. Es toda una vida. It's a life sentence. Es toda una vida. And I would sit there and read. Y yo me sentaba y leía. And I would turn the pages. Y yo les daba las vueltas a las hojas. See how many more pages left in my chapter. Y veía cuántas hojas me quedaban. And I would see if there were any pictures. Y yo decía si no había fotos. Let me tell you a secret about books. Déjame darte un secreto de los libros. Gives you power. Te dan poder. Books give you power. Los libros te dan poder. Circles. Los círculos. Drawing circles. Dibujar círculos. Give depth to an organization. Le dan profundidad a una organización. But reading books. Pero leer libros. Gives depth to you. Te da profundidad a ti. There's going to come a point in your business. Va a llegar un punto en tu negocio. Where your group needs to hear more. Cuando tu grupo te va a escuchar más. Then you're a winner. De lo que te das cuenta. I believe in you. Yo creo en ti. You can do it. Tú puedes hacerlo. They need more than that from you. Necesito más de eso de ti. Read the books. Lee los libros. Read the books. Lee los libros. Cassettes. Cassettes. All I know is this. Todo lo que sé es esto. Early on in the business. Cuando empezaba mi negocio. I would listen to cassettes. Yo escuchaba un cassette. And on some of the cassettes. Y en algunos de los cassettes. I would say this. Yo decía esto. I don't like them. No me gustan. I wouldn't have said that. Yo no hubiera dicho eso. Now people in my group. Ahora, la gente en mi grupo. Would come up to me with that same cassette. Vendría conmigo con ese mismo cassette. And they would say, Bo. Y me dirían, Bo. I like them. Me encantaron. I love what they say. Me encantó lo que dijeron. I thought they were crazy. Yo decía, estaban locos. I would look at them. Yo los veía. And I would say, oh, that's a cassette. Y les decía, oh, sí, así son los cassettes. And then cassettes I loved. Y los cassettes me encantan. People in my group. Las cosas que me gustaban, la gente en mi grupo no les gustaban. They didn't like them. No les gustaban. And that taught me one valuable thing. Y eso me enseñó una cosa muy valiosa. Thank God. Gracias a Dios. This business. Este negocio. Is bigger. Es más grande. Than my limited personality. Que mi personalidad limitada. This business reaches across different peoples. Este negocio alcanza gente distinta. And different histories. Con historias distintas. And different backgrounds. Y con antecedentes distintos. Here's what's funny. Aquí está lo chistoso. I have my own cassettes out. Yo tenía mis propios cassettes ahí. And sometimes I listen to them. Y alguna vez escucho mis propios cassettes. And I think this about me. Y pienso esto acerca de mí. I don't like him. No me gusta este tipo. I should never have said that. Yo nunca debí haber dicho eso. Tapes. Cassettes. Secrets are in the tapes. Los secretos están en los cassettes. This function is in the tapes. Esta convención se va a grabar en cassette. You're going to leave this convention. Tú te vas a ir de esta convención. But you can plug this convention into your cassette player. Pero puedes meter esta convención en tu grabadora. And you can renew the spirit of the meeting. Y puedes renovar el espíritu de esta junta. And lastly, association. La asociación. Don't miss the next convention. No pierdas la próxima convención. Never miss a convention. Nunca te pierdas una convención. It amazes me. Me impresiona. I will have people fly all over the world to come to Free Enterprise. Yo tengo gente que viene de todas partes del mundo para ver una libre empresa. And I will have people in Tampa, Florida. Y yo voy a tener gente en Tampa. Who won't even go to the Free Enterprise in Tampa, Florida. Que no van a ir a la libre empresa que es en Tampa. But I'll be there. Pero yo voy a estar ahí. And people that want to move on, y la gente que quiera seguir adelante, and want to grow, que quieran crecer, and are leading their groups, y que estén liderando su grupo, and people that are frustrated, y la gente que está frustrada, and have no group, y no tengan grupo, will be there with me, van a estar ahí, side by side, juntos, and we'll feed off each other, y nos vamos a alimentar, and we'll grow together, y vamos a crecer juntos. Books, libros, tapes, cassettes, seminars, seminarios, and number five, y número cinco,
Practice. Práctica. You want to be a diamond? ¿Quieres ser un diamante? Practice. Práctica. No one was born as a diamond. Nadie nació como diamante. But they practiced to be a diamond. Pero practicaron para ser diamantes. No one was born a physician. Nadie nació como un doctor. But they practiced to be a physician. Pero practicaron para ser doctores. No one was born an attorney. Nadie nació como abogado. But they practiced to become one. Pero practicaron para convertirse Don't en uno. Don't look at the diamonds and be fooled. No veas a los diamantes y te vayas con la finta. This is days and nights and years of practice. Estos son días y días y días de práctica. Contactando, inviting, invitando, overcoming objections, manejando las objeciones. You just don't walk up to people. Tú solamente no llegas con la gente. And sponsor people. Y los inscribes. You walk up to people. No llegas con la gente. And you fail. Fail. Y fracasas. Night after night after night. Noche tras noche tras noche. I failed. Yo fracasé. Over and over again. Una y otra vez. Let me teach you what to practice. Déjame platicarte. Real quickly. Hay que practicar muy rápido. How to contact. Cómo contactar. How to invite. Cómo invitar. Keep it simple. Mantenerlo simple. Whenever I go up to a stranger, cuando yo voy con un extraño, this is all I say. Esto es todo lo que digo. Excuse me, could you help me? Disculpa, ¿me puedes ayudar? By the way, my name is Beau Short. Por cierto, mi nombre es Beau Short. I'm sorry, what's your name? Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Pedro. Pedro. Nice to meet you. Encantado de conocerte. Are you from Mexico City? ¿Eres de la Ciudad de México? Fantastic. Maybe you can help me. A lo mejor tú me puedes ayudar. I'm in the process of expanding a business in Mexico City. Estoy en el proceso de desarrollar un negocio en la Ciudad de México. And I'm looking for someone ambitious. Yo estoy buscando a alguien ambicioso. Somebody that wouldn't be opposed to making an extra $30,000 or $40,000 a year. Alguien que estuviera interesado en ganar unos $30,000 to $40,000 extra al año. And then I take my business card. Y saco mi tarjeta de negocios. And I say, do you know anybody like that? Y le digo, ¿conoces a alguien así? And I hold my card here. Y yo mantengo mi tarjeta de presentación. I don't hold it here. Yo no la saco. If I say, do you know anyone like that? Si yo le digo, ¿conoces a alguien así? They will take my card. Van a tomar la tarjeta. And say no, but if I think of someone. Y dirán, no, pero si pienso en alguien. I'll call you. Te voy a llamar. So I keep my card here. Entonces yo me mantengo mi tarjeta aquí. Do you know anyone like that? ¿Conoces a alguien así? Now they have to answer my question. Ahora tienen que contestarme esta pregunta. It's simple. Simple. Yes or no? Sí o no. People. 4 de cada 10. Say this. Dicen esto. I might be interested. A lo mejor a mí me interesa. It depends on what you're doing. Depende de lo que estás haciendo. 6 out of 10 people. 6 de cada 10. Say this. Me dicen esto. Ambitious. Ambicioso. Ambitious. Ambicioso. No, I'm sorry, I don't know anyone like that. No, creo que no conozco a nadie así. And I say, well, thank you very much. Yo le digo, bueno, muchísimas gracias. I appreciate the help. Agradezco tu ayuda. And then I walk away. Y me voy. Now watch. Ahora escucha. If you're asking for directions to the store. Si estás preguntando por señas para llegar a una tienda. Excuse me, could you help me? Disculpa, ¿me pudieras ayudar? By the way, my name is Beau Short. Por cierto, mi nombre es Beau Short. I'm sorry, what's your name? Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Pedro, nice to meet you. Pedro, encantado de conocerte. Are you from Mexico City? ¿Eres de la Ciudad de México? Oh, fantastic. Maybe you can help me. Ay, fantástico. A lo mejor me puedes ayudar. How do I get to the store? ¿Cómo llego a esta tienda? And if they look at you and say, y si ellos te ven y te dicen, the store. Tienda. I don't know. No sé. You don't look at them and say, oh, think, Pedro. No los ves y les dices, oye, pues piensa, Pedro. The store. Esta tienda. You know, with all the clothes. Tú sabes, con todas las ropa. You know what you say? ¿Sabes lo que dices? Thank you very much. Gracias. And you ask someone else. Y le preguntas a alguien más. So when you're prospecting people. Entonces cuando estás prospectando. You're just asking for directions. Tú solamente estás buscando por señas. Not to the store. No para la tienda. But to an ambitious person's home. Para una persona, para la casa de una persona ambiciosa. Excuse me, could you help me? Disculpa, ¿me puedes ayudar? By the way, my name is Beau Short. Por cierto, mi nombre es Beau Short. I'm sorry, what's your name? Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Pedro, nice to meet you. Pedro, encantado de conocerte. Are you from Mexico City? ¿Eres de la Ciudad de México? Fantastic, maybe you can help me. Increíble, tal vez tú me puedas ayudar. I'm in the process of expanding a business in Mexico City. Estoy en el proceso de desarrollar un negocio en la Ciudad de México. And I'm looking for someone ambitious. Estoy buscando a alguien ambicioso. Somebody that wouldn't be opposed to making an extra $30,000 or $40,000 a year. Alguien que estaría interesado en ganar unos $30,000 to $40,000 extra al año. Do you know anybody like that? ¿Conoces a alguien así? No. Ay, creo que no. Oh, come on, Pedro, think. Por favor, Pedro, piensa. Ambitious. Ambicioso. Maybe you. Tal vez tú. You don't say that. No decimos eso. Say thank you very much. Dices gracias. 4 out of 10 people. 4 de cada 10. Well, say I might be interested. Te dicen tal vez a mí me interese. Depends on what you have. Depende de lo que tienes. And here's what I tell them. Y esto es lo que les digo. I'm really in a hurry. Tengo muchísima prisa. And I don't have time to talk right now. Y no tengo tiempo para platicar and ahora. If you write your name and number down on the back of my card. Pero si escribes tu nombre y teléfono detrás de mi tarjeta. I'll call you when I get a chance. Te voy a llamar cuando tenga una oportunidad. I hand them my card. Le debo mi tarjeta. They write their name and number down. Escriben su nombre y teléfono. I take my card back. Agarro mi tarjeta. I say, Pedro, it's nice to meet you. Y le digo, Pedro, fue un placer have conocerte. A nice day. Que tengas un excelente día. Now, what if I say, excuse me, could you help me? Ahora qué pasa, le digo, disculpa, ¿me puedes ayudar? By the way, my name is Beau Short. Por cierto, mi nombre es Beau Short. This is boring. Esto es aburrido. This is very boring. Esto es muy aburrido. It's practice. Es práctica. If you want to be a diamond. ¿Quieres ser un diamante? It takes repetition. Toma repetición. Over and over again. Una y otra vez. Excuse me, could you help me? Disculpa, ¿me puedes ayudar? By the way, my name is Beau Short. Por cierto, mi nombre es Beau Short. I'm sorry, what's your name? Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Pedro, are you from Mexico City? Pedro, ¿eres de la Ciudad de México? You're not. Ah, no. Acapulco. De Acapulco. Well, forget what I was going to ask you. Ah, disculpa lo que te iba a preguntar. Maybe you can help me out. Tal vez tú me puedes ayudar. I'm expanding a business in Acapulco. Estoy expandiendo un negocio en Acapulco. And I'm looking for someone ambitious. Estoy buscando a alguien ambicioso. Folks, I've been in London. Gente que está en Inglaterra. Met people in Texas. Y he
conocido gente en Texas. Prospected them in London. Los he prospectado en Inglaterra. Showed them the plan in Texas. Les he dado el plan en Texas. It goes all over the world. Porque esto está en todo el mundo. Excuse me, could you help me? Disculpa, ¿puedes ayudar? By the way, my name is Bo Short. Por cierto, mi nombre es Bo Short. I'm sorry, what's your name? Disculpa, ¿cuál es tu nombre? Pedro, nice to meet you. Pedro, ¿qué tal conoces? Are you from Mexico City? ¿Eres de la Ciudad de México? Over and over and over. Una y otra vez. Now I call him 3 days later. Ahora les llamo 3 días después. And here's what I say. Y esto es lo que digo. This is simple. Esto es simple. This is simple. Esto es simple. Pedro. This is Bo Short. Soy Bo Short. I met you in Mexico City. Te conocí en la Ciudad de México. I was talking to you about my business I was expanding. Te estaba hablando acerca de mi negocio que estaba expandiendo. And you asked me to give you a call. Y me pediste que te llamara. Listen, I don't have time to talk right now. Mira, no tengo tiempo para platicar ahorita. But I checked my calendar before I called you. Pero chequeé mi agenda antes de llamarte. And I've got some time available Wednesday or Thursday. Y tengo cierto tiempo libre miércoles o jueves. Which is best? ¿Qué día es mejor para ti? That's all. Eso es todo. But then they ask two questions. Entonces hacen dos preguntas. They always ask one of two questions. Siempre preguntan una de dos. And this is what you need to practice. Esto es lo que tienes que practicar. The answers to the questions. Las respuestas a las preguntas. Here they are. Here are these questions. Aquí están las preguntas. They're so simple. Son tan simples. First one. La primera. What is it? ¿Qué es? The second one. La segunda. It's this. Es esta. Is it Amway? Es Amway. I know they don't ask you that in Mexico. Yo sé que aquí en México no preguntan eso. They only ask us that in the United Solamente States. Solamente preguntan eso en Estados Unidos. And in England. Y en Inglaterra. And in France. Y en Francia. In Australia. Y en Australia. In New Zealand. Y en Nueva Zelanda. But never in Mexico. Pero nunca en México. But just in case they ask you Pero that in Mexico. Pero en caso de que te pregunten eso en México. What is it? ¿Qué es? Practice the answers. Practica la respuesta. It's part of an outfit called ProNet. Have you ever heard of it? Es parte de una organización llamada ProNet. ¿Has escuchado algo de esto? No. Can you tell me a little bit about it? No. ¿Me puedes decir un poco más? Absolutely. Claro. Matter of fact, I'll give you all the details when we get together. What's best, Wednesday or Thursday? De hecho, te voy a dar todos los detalles cuando nos juntemos. ¿Qué día es mejor, miércoles o jueves? No, I mean, what do you do exactly? ¿Qué es lo que estás haciendo exactamente? Oh, I own my own distributing company. Mira, soy el dueño de mi propio negocio de distribución. What do you distribute? ¿Y qué es lo que distribuyes? Shampoo, toothpaste, things like that. Shampoo, pasta de dientes, cosas así. Like I said, I'm really in a hurry. Como te dije antes, tengo What's mucha prisa. Best, Wednesday or Thursday? ¿Qué día es mejor para ti, miércoles o jueves? Practice. Práctica. How do you practice? ¿Cómo practicas? Get a cassette. Agarra un cassette. And have the questions on the cassette. Y haz las preguntas en el cassette. You're driving down the road. Vas en la carretera. Plug in your cassette. Pones el cassette. What is it? ¿Qué es? Well, it's part of an outfit called ProNet. You ever heard of it? Ah, es parte de una organización llamada ProNet. ¿Has escuchado de esto? No, can you tell me a little bit about it? No, ¿me puedes decir un poco más acerca de esto? Absolutely. Matter of fact, I'll give you all the details when we get together. Claro, de hecho, te voy a dar todos los detalles cuando nos juntemos. What's best, Wednesday or Thursday? ¿Qué es mejor, miércoles o jueves? No, I mean, what do you do exactly? Dime exactamente qué es lo que haces. I own my own distributing company. Yo tengo mi propio negocio de distribución. What do you distribute? ¿Qué es lo que se distribuyes? Shampoo, toothpaste, things like that. Shampoo, pasta de dientes, cosas así. Like I said, I'm really in a hurry. Como dije antes, tengo mucha prisa. Don't have time to talk. No tengo tiempo para hablar. Folks, I've laid in bed at night. He estado acostado en mi casa en la noche. And my wife has awakened me. Y mi esposa me está despertando. And she'll say, what is it? Y me dice, ¿qué te pasa? I say, it's part of an outfit called ProNet. Have you ever heard of it? Es una organización que se llama ProNet. ¿Has escuchado de ella? Es práctica. I'll walk down the hallway. Voy por el pasillo. She says, can you tell me a little bit about it? Y le digo, dime algo acerca de esto. I say, absolutely. Y le digo, claro. Matter of fact, I'll give you all the details when we get together. De hecho, te voy a dar todos los detalles cuando nos juntemos. If they say, is it Amway? Si me preguntan, ¿es Amway? I only know one answer. Yo solamente me sé un resultado. It's simple. Simple. It sure is. Claro que es. What do you know about it? ¿Qué sabes acerca de él? Is it Amway? Es Amway. It sure is. Claro que es. But not just that. Pero no solo eso. What do you know about it? ¿Qué sabes acerca de esto? Here's what they say. Esto es lo que dicen. I'm not interested in that. No estoy interesado en eso. Interested in what? ¿Interesado en qué? Well, you know, doing that. En hacer eso. Doing what? ¿Hacer qué? Doing Amway. Hacer Amway. What do you know about it? ¿Qué sabes de eso? They haven't answered my question. No me has contestado mi pregunta. I answered theirs. Yo les contesto su pregunta. Is it Amway? Es Amway. It sure is. Claro que es Amway. What do you know about it? ¿Qué es lo que sabes de Amway? I don't think I'd be interested in that. Yo creo que no estoy interesado en eso. Interested in what? ¿Por qué? Doing Amway. Hacer Amway. What do you know about it? ¿Qué es lo que sabes de Amway? I don't want to sell things to my friends, Bo. La verdad es que no le quiero vender cosas a mis amigos. Me neither. A mí tampoco. Obviously you're familiar with phase one of the business. De hecho, tú estás, por lo que veo, estás familiarizado con la fase 1 del negocio. I'm involved in phase 3 of the business. Yo estoy envuelto en la fase 3 del negocio. It's a whole different kind of business. Es un negocio totalmente distinto. Listen, I've got some time available Wednesday or Thursday. Mira, tengo un tiempo disponible miércoles o jueves. Why don't we sit down? ¿Qué te parece si nos sentamos? I'll show you what we're doing. Te voy a platicar lo que estamos haciendo. If you're interested, great. Si estás interesado, perfecto. If not, no big deal. Si no, no hay problema. Practice the answers. Practica las respuestas. You're not afraid to call people. No tengas miedo a hablar a las personas. You're afraid they're going to ask you questions. No tienes miedo de llamarles, tienes miedo de las preguntas. And they will. Y te van a hacer preguntas. But there are two questions. Pero hay dos preguntas. What is it? ¿Qué es? Or is it Amway? O es Amway. But if you practice. Pero si practicas. You can do it in your sleep. Puedes hacerlo cuando estás you dormido. You can answer in your sleep. Puedes hacerlo cuando estás dormido. And then. Y entonces. You go diamond. Llegas a diamante. And then. Y entonces. You go diamond. Llegas a diamante. It's what happens. Es lo que pasa. It's how it happens in the business. Así es como sucede en night el negocio. Night after night after noche night tras after noche night. Tras noche tras noche. Practice. Práctica. How do you call your friends? ¿Cómo le llamas a tus amigos? Simple. Simple. Hey Bob, this is Bo. Oye Bob, soy Bo.
Listen, I'm really in a hurry. Don't have time to talk right Mira, now. Mira, tengo muchísima prisa. No tengo tiempo para hablar ahora. I've got a business project I'm putting together. Estoy armando un proyecto de negocios. It looks like we can make some money together. Y parece que tú y yo pudiéramos hacer algo de dinero juntos. Why don't we get together and I'll show you some numbers? ¿Por qué no nos sentamos y te voy a enseñar algunos números? If you like it, I'll leave you some information. Si te gusta, te voy a dejar una información. If not, no big deal. Si no, no hay problema. It's all. Es todo. And then Bob says this. Y entonces Bob me dice esto. What is it? ¿Qué es? Oh, it's part of an outfit called Pronet. Have you ever heard of it? Es parte de una organización que se llama Pronet. You know the answers. Eso. Ya te saben los resultados. When you're calling for someone in your group. Cuando llamas a alguien en tu grupo. Hey Bob, this is Bo. Oye Bob, soy Bo. You don't know me. Tú no me conoces. But we have a mutual friend, Pedro. Pero tenemos un amigo mutuo, Pedro. Pedro and I are putting a business project together. Pedro y yo estamos armando un proyecto de negocios juntos. And he made me promise to call you. Y él me hizo prometerle que te iba a llamar. Now I don't know you. Ahora yo no te conozco a ti. So I can't promise you anything. Entonces a ti no te puedo prometer nada. But as long as you're not opposed to making some extra money. Pero a menos que estés interesado de ganar dinero extra. Why don't we get together and talk? ¿Qué te parece si nos sentamos y platicamos? And then here's what he says. Y esto es lo que él me dice. What is it? ¿Qué es? Part of an outfit called Pronet. Have you ever heard of it? Es una organización que se llama Pronet. ¿Has escuchado de esto? Or is it Amway? ¿O es Amway? It sure is. What do you know about claro it? Claro que es. ¿Qué sabes de esto? Practice the answers. Practica las respuestas. Number one, when the dream is big enough, the facts don't count. Número uno, cuando el sueño es suficientemente grande, los hechos no cuentan. Number two, some will, some won't. So what next? Número uno, número dos, algunos lo harán, algunos no. ¿Y entonces qué? El que sigue. Number three, build a relationship and a direct ship will follow. Número tres, crea una relación y el directo vendrá. Number four, books, tapes and seminars. Número cuatro, libros, cassettes y seminarios. Number five, practice. Número cinco, practica. It's called practice. Se llama práctica. Diamond is not magic. Los diamantes no son mágicos. Diamond is work. El diamante es trabajar. It's called practice. Se llama práctica. And number six. Número cinco, seis. I heard this. Escuché esto. And it's true. Y es cierto. A meeting. A meeting. Reuniones. Una to a meeting. Una reunión. To a meeting. Una reunión. To a meeting. Otra reunión. To a meeting. Otra reunión. As long as there's another meeting. Siempre que hay otra reunión. You're going diamond. Tú vas a llegar a diamante. When you stop having meetings. No te detengas de nuevo. You reuniones. Stop moving forward. Si te detienes de nuevo reuniones, te vas a detener de caminar adelante. And when you stop moving forward. Y cuando detienes una poca de ganancia. You do not go diamond. No llegas a diamante. A meeting. Una reunión. To a meeting. Una reunión. To a meeting. Otra reunión. I said last night. Yo dije anoche. Your future. Tu futuro. Is in front of you. Está frente a ti. So stop looking behind you. Así es que para de ver hacia atrás. I'll tell you this real quickly. Te voy a decir esto muy rápido. There are about 600 days. Hay como 600 días. To the millennium. Para llegar al milenio. Everybody's worried about being able to go diamond. Todo el mundo está preocupado de ser capaz de llegar a diamante. You're going diamond. Vas a llegar a diamante. You're here. Tú estás aquí. That's the step. Este es un paso. This is part of the practice. Esto es parte de la práctica. The millennium. El milenio is about 600 days away. Está más o menos a 600 días lejos. Keep it simple. Manténlo simple. Don't feel like you have to contact 10 people tomorrow. No sientas que tienes que ir a contactar a 10 gentes mañana. Contact one a day. Contacta uno diario. I was out with Gabriel and Pedro today. Yo estaba hoy con Gabi y con Pedro. We approached 3 people. Contactamos a 3 personas. We got 3 phone numbers and names. Le sacamos 3 nombres y 3 teléfonos. Now 7.5 years ago. Ahora 7 años y medio. I would approach 3 people. Cuando yo me acercaba a 3 gentes. And I would get nothing. Yo no obtenía nada. But it's practice. Pero es práctica. Practice. Práctica. 600 days, you want to go diamond. 600 días, vas a llegar a diamante. 600 days for the millennium. 600 días para el milenio. Oh, to be a millennium diamond. Oh, va a ser un diamante del milenio. It's so special. Es tan especial. It's only going to happen once. Y solamente va a pasar una vez. If you want to be a millennium diamond, let me tell you this. Si quieres ser un diamante del nuevo milenio, déjame decirte esto. Make one contact today. Haz un contacto diario. That's 600 names. Son 600 nombres. 600 names. 600 días. If you only sponsored 5%. Si solamente inscribes el 5%, not 20%, no 20%, not 30%, no 30%, 5%, 5%. That's 30 people. Son 30 gentes. One at a time. Una a la vez. One at a time. Una a la vez. And out of 30, y entonces llegan a 30. 6 will go direct. 6 van a llegar a directos. And then they call you on the stage. Y te van a llamar al escenario. As a millennium diamond. Como un diamante del nuevo milenio. Your picture will be on the cover of the Amagram. Tu foto estará en la portada del Amagram. Trust me. As a millennium diamond. Como un diamante del nuevo milenio. Your picture will be all over the television set. Tu fotografía va a estar en todas las televisiones del planeta. In the year 2000. En el año 2000. We are a force. Somos una fuerza. Around the world. Alrededor del mundo. Write this down. Escribe esto. Over the next year. En el próximo año. Personally sponsor 20 people. Auspicia personalmente 20 personas. 3 to 4 will do it now. 3 a 4 lo harán ahora. Build 3 legs. Construye 3 patas. 20 in depth. 20 en profundidad. And you're free. Y eres libre. 3 legs. 3 piernas. 20 in depth. 20 en profundidad. And you're free. Y eres libre. In each leg. En cada pierna. Build 3 to 5 relationships. Construye 3 a 5 relaciones de amistad. That will outlast anything. Que van a durar por todo.
People that will draw their sword with you. Gente que va a sacar su espada contigo. People that will go into battle with you. Gente que va a ir a la lucha contigo. People on your team. Gente en tu equipo. Make one contact every day. Haz un contacto todos los días. When you're doing a home meeting in your leg A. Cuando estás haciendo una reunión en casa en la pata A. Call legs B, C, and D. Llámales a la pata B, C y D. And E and F. A y F. And tell them you're doing a meeting in leg A. Y diles que estás haciendo una reunión en la pata A. That's how I went from 2200 from 9%. Así es como yo me fui al 21%. In 8 months. Del 9 al 21%. To pearl in 8 more months. Y de ahí a perla en otros 8 meses. When I worked in this leg. Cuando yo trabajaba en esta pata. I had everybody else coming to these meetings. Hacía que todos los demás vinieran a esta reunión. And I took personals to all those home meetings I did. Y yo me llevaba invitados personales a todas esas reuniones. Because I can't tell them I'm a good guy. Porque no les puedo decir que soy una buena persona. But my group will. Pero mi grupo lo hará. Especially if I'm doing a meeting in their business. Especialmente si estoy haciendo una reunión para ellos. Don't base your feelings about the business on your past. No bases tus sentimientos acerca del negocio en tu pasado. Develop people skills. Desarrolla habilidades para las personas. Learn to listen. Aprende a escuchar. Learn to say I'm sorry. Aprende a decir lo siento. If I've done anything to offend you. Si he hecho algo para ofenderte. What can I do to make it right? ¿Qué puedo hacer para que me perdones? Learn in your business. Aprende en tu negocio. To say I'm sorry. A decir lo siento. When you're doing a home meeting, cuando estás haciendo una reunión en casa, you do the follow-ups. Tú haces los seguimientos. Be a go-getter. Sé un go-getter. The purpose of being a go-getter is to be a mini quicksilver. El propósito de ser un go-getter es ser un mini quicksilver. The purpose to be a mini quicksilver is to be a quicksilver. El propósito de ser un mini quicksilver es ser un quicksilver. The purpose of being a quicksilver is to teach it. El propósito de ser un quicksilver es enseñarlo. When you want to go 9%, cuando quieras llegar al 9%, don't go 9%. No llegues al 9%. Go through 9%. Atraviesa el 9%. Go to 12%. Hasta el 12%. And go through 12%. Y pasa por el 12%. Here's the mistake people make. Aquí está el error que mucha gente hace. They want to be 12%. Quieren ser 12%. So when they go 12%. Entonces cuando llegan al 12%. They stop. Se paran. In American football. En el fútbol americano. When I would tackle people. Cuando yo tacleaba gente. I was never taught just to tackle them. Nunca me enseñaron solamente a taclearlos. I was taught to go through them. Me enseñaron a atravesarlos. Tackle through them. A taclearlos y atravesarlos. If you want to be a diamond. Si quieres ser diamante. You go through direct. Pasa a través de directo. You go through sapphire. Atraviesa el zafiro. You go through emerald. Atraviesa el esmeralda. And you go diamond. Y llega a diamante. And do everything you do. Hagas lo que hagas. With specific intent. Con intención específica. Be specific. Sé específico. When you're handing out an ad pack. Cuando estás sacando un cassette de contacto. Set up a time to get it back. Ten una cita para recogerlo. Now knowing all of that stuff. Ahora todos sabemos esto. Means nothing. No significa nada. If you don't do it, si no lo haces. Knowing all of this information, saber toda esta información, means nothing. No sirve. Without passion, sin pasión. I just want to share this with you. Esto es lo que quería compartir contigo. I've been blessed. He sido bendecido. I've had the opportunity in my life. He tenido la oportunidad en mi vida. To interview United States senators. A entrevistar a senadores de Estados Unidos. Hall of Fame athletes. Atletas del Salón de la Fama. Academy Award winning actors and actresses. Actores y actrices ganadores del Oscar. Diamonds in the Amway business. Diamantes del negocio de Amway. And I talked to them about success. Y he platicado con ellos acerca del éxito. And leadership. Y liderazgo. And what made them different. Y qué es lo que los hizo a ellos distintos. And it was amazing. Y era impresionante. You could feel it. Podías sentirlo. When you talk to them over and over again. Cuando hablas con ellos una y otra vez. It's not what they said. No es lo que dicen. But when they spoke. Pero cuando hablan. You felt one word. Tú sentías una palabra. Passion. Pasión, acción. It comes from here. Pasión viene del corazón. Pasión viene de donde vienes. It's not how loudly you speak. No es que tan fuerte hables. It's how loudly your heart beats. Es que tan fuerte tu corazón late. I have people in my business that are shy. Tengo gente en mi negocio que son tímidos. But they're passionate. Pero están apasionados. And when you stand next to them, y cuando estás a un lado de ellos, you can feel the earth move. Sientes que la tierra se mueve. And that's what I feel in Mexico. Y eso es lo que yo siento en México. That's what I feel with you. Es lo que siento con ustedes. Passion. Pasión. Something else I've learned. Algo más que he aprendido. Great success stories around the world. De las historias de éxito alrededor del mundo. Never attained success. Nunca obtuvieron éxito. At the right time. En el momento correcto. It was always the wrong time. Siempre en el momento equivocado. It was always the wrong time to be different. Siempre en el momento equivocado para ser distinto. To step out and risk something. Para salir adelante y arriesgar algo. Johann Sebastian Bach. Johann Sebastian Bach wrote Baroque music. Escribió música. And he wrote Baroque music when it wasn't famous. Y escribió música cuando no era famoso. It was passé. Y había pasado. It was old.
y estaba vieja. People said, don't write Baroque music. La gente decía, no escribas música barroca. But he was passionate about it. Pero él estaba apasionado de hacer eso. Moved him. Era lo que lo movía. It's what he believed in. Era lo que él creía. It was interesting. Estaba interesante. They said he argued all the time. Decían, ya todo pasó. That Bach would argue all the time. Todo el mundo discutía con él todo el tiempo. And one time they put him in prison for 30 days. En algún momento lo metieron en la prisión por 30 días. For arguing too much. Por discutir tanto. What would you and I do with this business 30 days in prison? ¿Qué es lo que tú y yo haríamos con este negocio 30 días en prisión? We would just sit back and wait. Estaríamos sentados ahí. Some of us are waiting for our children to get older. Algunos de ustedes estaríamos esperando que los niños vinieran. Some of us are waiting for their children to get older. Algunos vendríamos y esperaríamos que los niños crecieran. Some of us are waiting for our boss to tell us it's okay. Algunos estamos esperando que el jefe venga y nos diga que está bien. Some of us are even waiting to be the boss so it's okay. Algunos estamos esperando para ser los jefes y decir but que Johann está bien. Sebastian Bach. Sebastian Bach. With 30 days in prison. 30 días en prisión. Wrote 46 pieces of music. Escribió 46 piezas musicales. 46 compositions. 46 composiciones. No one is asking you to do something that big. Nadie te está pidiendo que hagas algo tan grande. No one is asking you to write 1,000 pieces of music in your lifetime. Nadie te está pidiendo que hagas 1,000 composiciones musicales en tu vida. No one is asking you to write 60 volumes of work. Nadie te está pidiendo que escribas 60 volúmenes de trabajo. Keep it simple. Manténlo simple. All it is this. Porque todo esto es esto. Go home at the end of the weekend. Ve a tu casa después del fin de semana. Sit down with the people you love. Siéntate con la gente que amas. Look them in the eye. Velos a los ojos. Tell them you love them. Diles que les amas. Tell them what you dream about. Diles de lo que soñaste. Tell them what moves you. Diles lo que te mueve. Tell them what keeps you up at night. Diles lo que te mantiene despierto en la noche. And then take a board and an easel and a marker. Y entonces saca una pizarra, un trapo y un marcador. And march into someone else's living room. Y marcha en la sala de alguien. And do something great with your life. Y haz algo grande con tu vida. Even if people tell you not to. Aun si la gente te dice que no lo hagas. Even if your own parents say, why are you going to another Amway convention? Aun si tus padres están diciendo, ¿por qué estás yendo a otra convención de Amway? Why are you leaving your family again? ¿Por qué again? Estás dejando a tu familia otra vez? Sometimes it's even the people that love you. Algunas veces son las personas que tú amas. They don't want you to go out. Que no quieren que salgas. George Friedrich Handel. Didn't listen to his father. No escuchó a su padre. His father loved him. Su padre lo amaba. But he begged him not to write music. Pero le rogó que por favor no escribiera música. And thank God George Friedrich Handel didn't listen to his own father. Y gracias a Dios Handel no escuchó a su propio padre. Because every year at Easter and Christmas. Porque cada año en la Navidad. Choirs around the world. Los coros alrededor del mundo. In different languages. En diferentes idiomas. In different dialects. En diferentes dialectos. In different accents. En diferentes acentos. They all join in song. Todos se juntan en una canción. And singing the Hallelujah chorus. Y cantan el coro de Aleluya. Of Handel's Messiah. De Handel. Beautiful music. Música hermosa. No one's asking you to write beautiful music. Nadie está pidiendo que escribas música hermosa. No one is asking you to go against your family's wishes for the rest of your life. Nadie está preguntando que vayas y cumplas los deseos de tu familia por el resto Here's de tu vida. Here's what we're saying. Esto es lo que estamos diciendo. Keep it simple. Manténlo simple. Go home at the end of the weekend. Ve a tu casa cuando se acabe el fin de semana. Sit down with the people you love. Siéntate con la gente que and amas. And tell them you love them. Y diles que les amas. Tell them what you dream about. Diles lo que soñas. Tell them what moves you. Diles lo que te mueve. Tell them what keeps you up at night. Diles lo que te mantiene despierto en la noche. And then take a board and an easel and a marker. Entonces toma una pizarra y un tripié. And march into someone's living room. Y marcha en la sala de alguien. And do something great with your life. Y haz algo grandioso con tu vida. You don't have to overcome the prejudice. No tienes que sobreponer los prejuicios. Like Mahatma Gandhi had to do. Como Gandhi lo tuvo que hacer. In the late 1800s. En 1800. He was on a train in his own country. Él estaba solo en su propio país. And a white man kicked him off the train. Y estaba en un tren y un hombre blanco lo sacó del tren. And said, "I want that compartment." Y le dijo, "Yo quiero ese compartimento." And Gandhi stood by the train station all night long. Y Gandhi se paró en la estación de tren toda la noche. He said it was that moment in his life. Y dijo que en ese momento en su vida. That defined who he was. Que él definió lo quién era. Gandhi said it was at that moment he looked in himself. Gandhi dijo que fue en ese momento cuando él vio adentro de sí. And he decided to change his life. Y decidió cambiar su vida. And for the next 21 years. Y por los próximos 21 años. One small man. Un hombre pequeño. One quiet man. Un hombre callado. Led a race of people for freedom. Lideró una raza de personas hacia la libertad. No weapons. No, sin armas. No army. Sin armada. Only the ability to starve himself. Solamente con la habilidad de morirse de hambre. And it caused the British to change their laws. Y les costó a los británicos que tuvieran que cambiar sus leyes. To release prisoners. Para sacar a prisioneros. To remove governors. Para quitar a gobernantes. It was one man with passion. Era un hombre con pasión. That literally brought the British Empire. Que literalmente tumbó el Imperio Británico. To their knees.
los tumbó a sus rodillas. No one is asking you to do that for Mexico. Nadie te está pidiendo que hagas eso por México. We're asking you this weekend to keep it simple. Te estamos pidiendo este fin de semana que lo mantengas simple. Go home at the end of the weekend. Ve a tu casa el fin de semana. Sit down with the people you love. Siéntate con la gente que tú amas. Tell them you love them. Diles que les amas. Tell them what you believe in. Diles en lo que crees. Tell them what you dream about. Diles en lo que cuál es tu sueño. And then take a board and an easel and a marker. Saca una pizarra y un tripié. Go home at the end of the weekend. Ve a tu casa después del fin down, de semana. Sit down with the people you love. Siéntate con la gente que amas. Tell them you love them. Diles que les amas. Tell them what keeps you up at night. Diles que te mantienes despierto. Tell them what you dream about. Diles cuáles son tus sueños. Tell them what moves you. Diles qué es lo que te mueve. And then take a board and an easel and a marker. Entonces toma una pizarra, un tripié y un plumón. And march into someone else's living room. Y marcha hacia la sala de alguien. And do something great with your life. Y haz algo grandioso con tu vida. All I know is this. Yo sé esto. When I stand in the United States. Cuando yo estaba en Estados Unidos. And I look at the Statue of Liberty. Y yo veo la Estatua de la Libertad. I know I'm free. Yo sé que soy libre. And what I learned today. Y lo que aprendí hoy. When I stand in Mexico City. Cuando estoy parado en la ciudad. And I look at the angel of independence. Y veo el ángel de la independencia. I know you're free. Yo sé que ustedes son libres. I know we share one thing. Yo sé que compartimos una cosa. When you look at the angel of independence. Y si ustedes ven el ángel de la independencia. When you stand in this wonderful city. Cuando están aquí en esta ciudad impresionante. And you stand in front of the angel of independence. Y se paran frente al ángel de la independencia. You're free. Son libres. It's up to you. Depende de ustedes. You draw your sword in this country. Ustedes creen su destino. And you march into battle. Y marchen en una batalla. Molière said all men are alike in their dreams. Dijo todos los hombres se parecen en sus sueños. And all men are alike in the promises they make. Y todos los hombres se parecen en las promesas que hacen. What makes them different? Lo que los hace distintos. It's what they do. Es lo que hacen. It's not what you say. No es lo que dices. It's not what you promise. No es lo que prometes. It's not just what you dream about at night. No es en lo que sueñas. It's what you do. Es lo que haces. It's what you do with your life. Es lo que haces para hacer. There's a Japanese proverb. Los japoneses. That says, listen to me. Listen to me. Escuchen. There's a Japanese proverb. Hay un proverbio japonés. It says when a tiger dies, que dice, cuando el tigre se muere, he leaves his stripes behind. Deja sus rayas atrás. But when a man dies, pero cuando un hombre muere, he leaves his name behind. Deja su nombre atrás. It's your name. Es tu nombre. It's who you are. Es quién eres. If you haven't done it, si no lo has hecho, this weekend, este fin de semana, you stand at the angel of independence. Párate enfrente del ángel de la independencia. You stand in front of it. Párate enfrente de él. And you realize you're free. Y date cuenta que eres libre. You can do anything. Puedes hacer cualquier cosa. You can make your dreams come true. Puedes hacer que tus sueños se hagan realidad. You have a responsibility. Tienes la responsabilidad. You go home at the end of the weekend. Ve a tu casa después de este fin de semana. You sit down with the people you love. Siéntate con la gente que amas. And if you've never done it, y si nunca lo has hecho, you tell them you love them. Diles que les amas. Tell them what you dream about at night. Diles cuáles son tus sueños. You tell them what moves you. Di lo que te mueve. You tell them what you believe in. Diles en lo que crees. And then you. Y sabes. You take a board and an easel and a marker. Tomas una pizarra, un tripié y un marcador. And you march into somebody else's living room. Y marchas dentro de la sala de alguien. And you. Y tú. People of Mexico. Gente de México. Listen to me. Escúchenme. You can be free. Ustedes pueden ser libres. You can be free. Ustedes pueden ser libres. You do something great with your life. Haz algo grande con su and vida. And I promise you. Y yo les prometo. It shall be done. Esto God bless you. Hará. Dios te bendiga.